Hola, yo soy Cristian. Yo soy Abel. Y esto es La Opinión Mini. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están de la sala 5? Bienvenidos a esta primera sección de La Opinión Mini. En esta sección vamos a hablar de series y películas familiares e infantiles, de superhéroes, de cómics y demás. Y voy a tener siempre a un invitado, y en esta ocasión es Cristian. Gracias, Cristian, por estar aquí conmigo. No, muchas gracias por invitarme. Pues mira, resulta que WandaVision, la tan esperada serie de Disney Plus que ya habíamos estado esperando desde que finalizó la fase 3 de anterior de Marvel. Desde que terminó haciendo Spider-Man Far From Home, ya esperamos la cuarta fase, como la serie de Loki, ajá, WandaVision, ajá, Spider-Man y el multiverso en live action. Exactamente. Doctor Strange y el multiverso loco, etcétera. Sí, y resulta que con WandaVision se inaugura esta nueva fase que va a empezar a dar paso a nuevos superhéroes, nuevos villanos, etcétera, etcétera. Pero resulta, bueno, antes de entrar de lleno a qué nos pareció, qué no nos pareció, Cristian, platícanos más o menos de qué trata WandaVision estos primeros dos capítulos. WandaVision trata de estos dos primeros capítulos, trata de cómo va a ir yendo evolucionando esa dimensión que Wanda creó después de Endgame, por el trauma que sufrió de Vision, haciendo como programas de televisión, y pasando por distintas épocas, desde el episodio 2 que vio en el helicóptero de color, al final, ya todo se volvió de color, porque antes era de un programa de televisión de blanco, negro y gris. Exactamente, así como lo dice Cristian, yo sé y ya me enteré que a muchos de ustedes no les gustó, que la serie les pareció aburrida y porque está en blanco y negro y todo eso, pero todo tiene una explicación y hay que tener paciencia. Recuerden que es una serie, no una película. Si fuera una película, las cosas pasarían más rápido. Pero esto es una serie de 9 capítulos. Cada viernes se va a estrenar un nuevo capítulo. Entonces, como lo dice Chris, hay que poner mucha, mucha atención en todos los detalles de estos dos primeros capítulos. Porque resulta, es obvio que Wanda, por el trauma, está creando realidades paralelas. Yo creo que por el dolor de haber sufrido la pérdida de Visión, a quien más amaba, yo creo que se refugió en estas realidades que ella está creando para seguir viviendo o conviviendo con su amor, que es Visión. Sí. Pero lo más curioso es que es un bucle como una burbuja, como en los videojuegos de la zona segura. Ajá. Como un tipo de burbuja, pero en un tráiler que yo vi en inglés de Estados Unidos. Ajá. Uno de los personajes de blanco y negro que cambió a los de, creo que a los 80 o los 50. Ajá. Sale de esa burbuja y como los de afuera no pueden entrar, había una organización que están investigando a Wanda y a Vision. Ándale, ajá. Quieren investigarlos, pero los quieren capturar. Ajá. Y así que meten. Cuando ella se sale, ellos la capturan y la vuelven una de sus agentes. Ándale, exactamente. Y ya cuando termina esa burbuja, ya sigue así, pero ya en la actualidad. Ajá. Pero ellos quieren capturar a Wanda, y a Vision. Exactamente. Aguanta porque ellos quieren hacerlo un arma. Exactamente, porque como lo vimos en Endgame, Wanda demostró ser una superheroína muy poderosa y muy fuerte. Que pudo destruir a Thanos. Exactamente, le dio mucha batalla a Thanos, que hasta dijeron, el público cuando vio la película de Endgame dijo, pues no, que Capitana Marvel era la más poderosa, pues ya vimos que Wanda
cuando se enoja es muy, muy fuerte, pero también es muy emocional y por eso yo creo que se refugió en estas realidades. Ahora, pongan mucha atención en todos los detalles a partir de estos dos primeros capítulos en adelante. En los detalles, como los, es decir, los personajes, cómo se va desarrollando, en qué escenarios, las cositas que van apareciendo de repente y sin ninguna explicación. Por ejemplo, en cuestión de personajes, vemos que en el segundo capítulo ya aparece Mónica Rambeau, o Rambeau, como quieran llamarle. Mónica Rambeau, podemos ver su primera aparición en cine, es en la película de Capitana Marvel. Capitana Marvel, Carol Danvers, tiene una mejor amiga, no sé si recuerdan en la película, tiene una mejor amiga que va y se refugia con ella y demás. La hija de la mejor amiga, la niña, es Mónica Rambeau. Pero acá, en WandaVision, ya es una adulta. Es la que ayuda a... ¿Se acuerdan en el capítulo donde hace trucos de magia Vision? Y que aparece la... En la caja aparece una mujer afroamericana. Ella es Mónica Rambeau. Nada más que aquí en este capítulo donde aparece no se llama Mónica. Más adelante en los capítulos siguientes ya vamos a saber que es Mónica Rambeau. Yo creo... y los amigos... ¿Puedo decir algo? Ajá. Ella es la que se va a aliar con el escuadrón que ya les dije. Ajá. Porque ella ya, como ella quedó atrapada, porque es un pequeño, imagínense un pequeño pueblito atrapado ahí. Ella quedó atrapada en esa dimensión, olvidó todo, olvidó a su mamá, olvidó que conoció a la Capitana Marvel, a Nick Fury, a todo, olvidó todo. Sí, es como si tuviera una especie de amnesia, pero no amnesia total porque no es, o sea, les insisto, yo creo que esta, es evidente que a Wanda le está sucediendo algo. Está inconsciente, se abstrajo de la realidad y está creando nuevas realidades, qué sé yo. Pero se trajo ciertas pistas a estas nuevas realidades. Por ejemplo, hay unos comerciales dentro de la serie, en blanco y negro. El primer comercial en el primer capítulo están anunciando una tostadora. ¿Y la tostadora de qué marca es? Marca Stark, o sea, hace Tony Stark. De la compañía de Tony Stark, su padre Tony Stark, que pudimos ver en Ant-Man. Ajá. Cuando le mostró el que creó el traje de Ant-Man, una foto antigua de Industrias Stark. Ajá. Así que se puede referir a las Industrias Stark originales. Ajá, exactamente. Y y a pesar de que estos dos primeros capítulos están en blanco y negro, como se los dijo Christian, hay ciertas cositas que aparecen a color. En el primer capítulo, Wanda se encerró como en unos programas de televisión antiguos. Entonces hay risas y no sé qué tanto, y hay chistes y demás. Pero hay momentos en los que Wanda se queda pensando, quieta, como que algo malo le está sucediendo. Y Como al final del último capítulo, que vio un hombre salir de la coladera, con un tipo de traje de abeja, volteó y sintió que la iba a atacar. Ajá. Pero eso es lo curioso, tenía un color que no era de blanco, ni negro, ni gris. El color amarillo. Y se quedó quieta pensando. Y volvió en el tiempo. Y volviendo al comercial que les decía, enfocan la tostadora y tiene, a pesar de que es blanco y negro, tiene un foquito que parpadea rojo. Es lo único que se ve a color en ese capítulo. Y está parpadeando como si este color la estuviera llamando a Wanda. Ahora, en el segundo capítulo, la otra cosa que vemos a color es un helicóptero de juguete que se encontró en los arbustos. ¿Y de qué color es el rojo, amarillo y negro y un poco de blanco? ¿Y de quiénes son esos colores?
¿De la Capitana Marvel? No. ¿No? ¿Quién es? De Iron Man. De Iron Man, con razón me aparece también. De hecho el helicóptero es metálico, bueno, el juguete es metálico. Así y como, tiene los como la armadura de Iron Man. Uh-huh. Entonces, o como los juguetes de carritos de Pixar, del Rayo McQueen, que presentan un color de tipo plateado, pero del color rojo, el que sea. Ajá, exactamente. Que se presentan en varios coches. Y lo que ya al final de este capítulo, como dices, vemos a un hombre con un traje de apicultor, o sea, de los que cuidan abejas. Con unas abejas. A su alrededor, y va saliendo de la coladera, voltea a ver a Wanda, y Wanda dijo, no, y regresó en el tiempo. Es decir, este hombre tal vez la está persiguiendo, tal vez la está trayendo, la queriendo la llevar, sí, regresar a la realidad. Sí, porque digamos que no es un tipo burbuja, es un semicírculo, como un semicírculo. Ajá. Y como tal vez él sea uno de parte del escuadrón que les mencioné anteriormente. Ajá. Que fue por debajo de la tierra porque descubrieron que no es un círculo completo, no es una jaula completa así. Ah, exactamente. Así que se descubrieron bajo tierra para entrar. En ciertos momentos de este capítulo, alguien está llamando a Wanda. Alguien le está diciendo, ¿qué te están haciendo, Wanda? ¿Qué te está haciendo, Wanda? Ajá, exactamente. Y al final del capítulo aparece, no fue en el final del capítulo, fue a la mitad del capítulo en una radio, que se le queda viendo Wanda en la radio, y en la radio están diciendo, ¿qué te están haciendo, Wanda? Pero mi papá y yo descubrimos quiénes, creímos al principio que era Visión. Ajá. Pero después, como al final del capítulo, vuelve a sonar esa voz. Y ahora, de repente, ¿hay alguna teoría de quién es esa voz? ¿O quién crees que sea esa voz? Es claro, ¿de quién es esa voz? ¿De quién? Es del hermano de Wanda, Quicksilver. Ajá, pero ¿cómo es posible si lo mataron en la era de Ultron? En Avengers Age of Ultron, sí lo mataron, sufrió dos traumas Wanda. El primer trauma que fue el más fuerte fue el de perder a su hermano Quicksilver. Ajá. El segundo fue peor, el de Vision. Ajá. Así que con sus poderes, ella estaba empeorando su trauma. Ajá. Y así que estaba reviviendo a Quicksilver. Ah, okay. Y a Vision. Y entonces, se le quedó viendo. Y en esa parte, con la que está platicando, ella sospecha. Y tal vez algunos de ustedes también sospechan de algo. Ajá. De ella. Ajá. Porque yo también sospeché porque sentí que ella también era parte del escuadrón que quiere capturar a Wanda. Ajá, pues sí, pero entonces mi sospecha es que Wanda está creando ciertas realidades alternas en las cuales todavía están vivos Quicksilver y Visión, a pesar de que los mataron y pues vimos cómo los mataron y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ya casi para terminar el video, ¿qué te pareció estos dos primeros capítulos? ¿Te gustó la serie? Sí. ¿Sientes que te va a gustar, que vienen buenas cosas? ¿Qué, sí. ¿Qué no, piensas? Sí, sí me gustó porque además de eso, creo que no van a lograr capturar a Wanda porque ella crea dimensiones mucho más fuertes que no se pueden hacer nada, no se pueden escapar de ellas porque a lo mejor Doctor Strange, ajá, me dijo mi tío Abel, ajá, que va a tener ahí a WandaVision, ajá, pero también me dijo que él invoca sin querer un hechizo que pone a diferentes dimensiones alternas. Exacto. Así que ahí, como me dijo, es claro que el Doctor Strange puede entrar porque él tiene el poder
porque él es el hechicero supremo. Exactamente. Así que él puede controlar a Wanda. Ah, para esto, cada capítulo se va a tratar de una época distinta. En el primer capítulo vimos que el matrimonio WandaVision está ubicado en los años 50 del siglo XX. El segundo capítulo está ubicado en los años 60 del siglo XX. Y al final, no es por spoilerear ni modo, ahí lo van a tener que ver. Al final del segundo capítulo, todo se vuelve a color, de blanco y negro a color, porque en esa época, en esa década, fue la transición de la televisión de blanco y negro a color. Por tanto, en el siguiente capítulo ya veremos que es a color. Y así veremos distintas épocas. Seguramente vamos a ver tercer capítulo en los años 70 y así, que es cuando surgen estos superhéroes en los cómics. Inclusive, y esto no es spoiler porque lo vieron en el tráiler, vemos que Wanda y Visión están vestidos con sus trajes originales de los cómics. Entonces, yo creo que van a venir muchas cosas buenas. Ah, por ejemplo, en el segundo capítulo, pongan mucha atención. Esto es lo que también me gusta mucho de la serie. Bueno, de estos dos primeros capítulos, porque hay que poner mucha atención en los detalles. Porque en el segundo capítulo, en el comercial que están anunciando un reloj, le hacen hacer el acercamiento al reloj y dice Hydra. Así que es de la marca de Hydra. Exactamente. Eso quiere decir que Wanda seguramente está en manos de Hydra o corre peligro o qué sé yo. O un escuadrón conformado por Hydra, pero por el villano que apareció en Capitán América Civil War. Ah, exactamente. Ahí en la primera parte. Ajá, exactamente. Ya que puede imitar cualquier movimiento. Puede imitar los más difíciles, que son los del Capitán América. Puede imitar los de Ninja de Black Widow. Puede imitar todo. Exactamente. Y pongan atención también a los personajes, porque más adelante cuando Wanda va a despertar o a volver o qué sé yo, llegue a la actualidad. Ándale, todos esos personajes que estamos viendo van a cobrar una importancia y vamos a decir, ay, mira, la vecina de Wanda resultó ser ella, que yo tengo una sospecha, pero me la voy a guardar. Esto sí me la voy a guardar porque quiero que lo sigan viendo. Los amigos de Vision, ay, mira, resultaron ser estos, que también tengo otra sospecha, pero no se los voy a decir. Para no arruinarles los siguientes capítulos, ¿vale? Y otra cosa que me gustó mucho de esta serie es cómo vamos a ir viendo la evolución de Wanda y de Vision. Porque todo parece miel sobre hojuelas, mucho amor, mucha risa y mucha carcajada, como si nada pasara. Porque estoy seguro que Wanda, el dolor que trae tan adentro de haber perdido a su hermano y a su gran amor, que lo único que ella quiere vivir es amor, es paz, es alegría, risas. Por eso estos dos primeros capítulos se trata de eso. En el siguiente capítulo seguramente vamos a ver, en los siguientes capítulos vamos a ir siguiendo viendo la evolución de Wanda, de que a lo mejor se va aproximando a la realidad y su dulzura que ella quería se va a ir transformando a lo mejor en odio, amargura, tristeza, qué sé yo. Porque además yo me imagino que ya cuando llegue al siglo XXI ella va paseando y así muy feliz, ya cuando Vision ya está trabajando. Ajá. De repente algo pasa, sí, están empezando a abrir todo el semicírculo donde están atrapados ellos. Exacto. Y de repente se encuentra con unos tipos de escuadrones esperándola. Junto a ellos, la hija de la amiga de la Capitana Marvel. Ándale, Mónica. Exactamente. Entonces ya para finalizar, pongan mucha atención porque, por si no lo sabían, ya hay una, en redes sociales ya hay una imagen, y sí es cierto, de lo que le están llamando la trilogía de los multiversos. Ya sabemos, está confirmado que Spider-Man 3 con Tom Holland se va a tratar del multiverso, y por eso ya están confirmados Tobey Maguire y Andrew Garfield, que son los Spider-Man anteriores. Y Doctor Strange y el multiverso loco. Exactamente. Y existen las teorías que él va a traer a Tobey Maguire del sorprendente Hombre Araña 2 y a Andrew Garner.
Y pues de hecho, fíjense, la cadena, porque las series de televisión, acuérdense mucho, las series de televisión que van, se van a estrenar todas, que se van a estrenar en Disney Plus, van a estar ligadas entre sí y además se van a ligar con las películas. Rumbo a nuevos Vengadores, rumbo a nuevo villano a derrotar, que se supone que es Galactus, sí, y demás. Pero, concretamente de WandaVision, todo está encadenado. Resulta que en Spider-Man 3, uno de los personajes preponderantes para el multiverso es Doctor Strange. Y en Doctor Strange, la locura de los multiversos, va a aparecer Wanda. Va a aparecer Wanda. Ella tiene el poder de alterar la realidad, así como la gema de la realidad. Que es lo que estamos viendo, o vamos a ver, en WandaVision. Entonces todo se va encadenando. Entonces, para los que no les gustaron, porque es en blanco y negro y que parece programa antiguo, y que tenganle paciencia, esto es de paciencia, acuérdense que es una serie, ¿ok? Cada semana se va a ir estrenando, a pesar de todos los programas televisivos, a pesar de los años 60, 50, 60, todos. Exactamente, entonces mucha paciencia, estoy seguro que se van a divertir, porque ya nos acostumbraron que todas las películas de Marvel son buenas y por tanto, bueno, buenas, entretenidas, diversión puro, es diversión, ¿vale? Y pues eso es todo. Muchas gracias, Chris, por haber venido a esta nueva sección, inaugurarla. Es la primera y van a haber muchas colaboraciones. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Él es Cristian. Y yo soy Abel. Hasta la próxima. Adiós.